chicas, bienvenidas a este vlog de mis primeros días en Madrid. No he querido grabar antes porque, bueno, estos días me he estado un poco integrando, me he estado un poco adaptando a la ciudad también y quería que pasara unos días para empezar a grabar, así que he empezado a grabar hoy lunes porque principalmente no han parado de pedirme que grabe vlog, vlog, vlog. Espero que les guste tanto como me lo han pedido. Les voy a enseñar toda mi semana en Madrid de lunes a sábado porque el domingo ya subo vídeo. Les pido un poco de paciencia porque mi cabeza ahora mismo no está súper, súper ágil como para estar grabando cada 2x3, pero bueno, intentaré grabar lo máximo posible. Les voy a enseñar toda mi realidad, cómo voy a Sevilla, hacerme la estimulación, mi terapia con la psicóloga, cómo empiezo a danza, cómo me apunto de nuevo al gym, un poco de todo. Les haré un haul de mi compra, el house tour ya sí que se los enseñaré en otro vídeo. Espero que les guste mucho, espero que lo disfruten. Me alegra muchísimo estar de nuevo en Madrid, la verdad. Tengo que decir que esto me ha dado como un pequeño plus de mejora, este cambio de aire, porque como ya saben, disfruto muchísimo de Madrid, me siento muy a gusto aquí, me siento muy a gusto en casa, me siento muy afortunada de estar en el piso en el que estoy, en la zona en la que estoy, que ya saben que estuve viviendo en una buhardilla en la que prácticamente no cabía, literal. Así que estoy muy contenta. Voy a aprovechar, bueno, a ver si no me da mucha luz, voy a aprovechar que quiero ir a Primark a comprarme un pijama, quiero ir también a Natura a mirarme una agenda porque necesito escribir en papel. O sea, últimamente lo estaba haciendo a ordenador, pero ahora mismo tengo la necesidad como de hacerlo en papel. Entonces creo que en Natura hay agendas guay, y si no, bueno, me daré alguna escapadita por alguna tienda, que por aquí hay un montón, que eso es lo bueno de Madrid, que tiene muchísimas tiendas y muchísimas opciones. Así queda todo colocado, porque quiero dejarlo todo aquí bien puestito, fuera de la vista, porque en el lavabo tampoco hay mucho espacio para meter nada, así que prefiero que quede como todo más minimal. Bueno, me voy a dignar a ir a Natura a por la agenda, a Primark a por más pijamas y a Decathlon, que tengo que mirar unas cositas de danza. Está empezando a llover y una vez más no tengo paraguas. Queda un pelín grande. No sé qué hacer. Porque es bonito, no sé si llevármelo o no. Y esta en azul igual, pero lo mismo. Me queda un poco grande. Sobre todo aquí. Así que nada, me he pedido por internet. Por las mañanas cuando no hay nadie. Bueno, pues voy a enseñar rápidamente lo que me cogí en Primark. Lo primero es este pijama, que lo voy a estrenar hoy mismo. Luego me cogí un segundo pijama, que es este de aquí en color beige, también buenísimo. Esta velita, olor algodón. Estos palitos, que ya los abrí y huelen súper bien. Y por último,
esta agenda de Natura, que está súper bien porque la puedes empezar cuando quieras. O sea, es una agenda que no es para empezar ni en septiembre ni a principios de año, sino simplemente no tiene fechas de mes. Y me encanta la distribución, que ya mañana o bueno, uno de estos días cuando empiece a usarla se les enseñaré más en detenimiento. Así que muy contenta con mis compritas. Bueno, ya estoy en Sevilla, acabo de llegar en el tren. La verdad que estoy súper cansada, anoche no dormí apenas, unas 5 o 6 horas. Vengo básicamente a hacerme la estimulación porque logré coger el tren un poquito más tarde, que normalmente lo cojo súper súper temprano. Voy a cogerme algo corriendo en el McDonald's, que es uno de los sitios donde hay pan sin gluten, que es de las pocas cosas que puedo comer. Y me voy a pedir típico este desayuno de tostada con serrano y aceite. Y nada, me voy pitando a la estimulación, que hoy me tienen que dar dos sesiones, pero me tienen que valorar también el médico, me parece. De todas formas, el último tren lo tengo un poco tarde, a las 9, pero entre una cosa y otra, que voy caminando y es casi una horita de vuelta, en lo que estás allí y demás, pues se te acaba haciendo la hora. Así que nada, voy a desayunar algo que me muero de hambre. Al final, fatal, pero me tuve que pedir una hamburguesa, o sea, sin nada, pan sin gluten, una hamburguesa de estas que sé que están malísimas del McDonald's y que no viene nada bien, pero es que tengo demasiada hambre, o sea, solo tiene pan y hamburguesa. Horrible, pero sabe bien. Porque tengo demasiada hambre. Bueno, primera sesión lista, vamos a por la segunda y ya luego me ve el psiquiatra, voy a comer algo. Thank you.
Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pongo la cámara por aquí. Ayer no les dije nada porque llegué súper, súper cansada. O sea, llegué reventadísima del médico. No sé qué me pasó ayer, que es que no pude dormir ni en el tren de vuelta, ni en el tren de ida. Estoy durmiendo fatal, muy pocas horas. Entonces, nada, básicamente llegué y me desvestí, me duché y me metí en la cama porque estaba agotadísima. Y ahora estaba haciendo las tareas que tengo que hacer de la psicóloga, que la verdad que me lleva aproximadamente unos 20 minutitos al día. Encima me ha añadido como un ejercicio extra, entonces tarda un poco más, pero bueno, estoy muy involucrada y creo que esto es muy importante en tu recuperación y comprometerte contigo misma, porque si no, por mucha estimulación y muchos tratamientos que te hagas, lo tienes muy complicado. Así que nada, les cuento un poquito de ayer del médico. Básicamente me hicieron dos estimulaciones, tenía que esperar 40 minutos entre una y otra, pero en la segunda ya me valoró el psiquiatra de nuevo. Sigo más o menos igual, sí que hay unos pequeños cambios algo más positivos, pero bueno, vamos a seguir con la misma estrategia. Ya les conté por Instagram que la estimulación magnética no había funcionado, entonces que no tenía sentido pues hacer un mantenimiento, porque el mantenimiento se les hace a las personas a las que esto sí les funciona y se cree que pueden llegar a tener una mejoría. Entonces, como corre cierta urgencia que yo pues me ponga bien lo antes posible, decidimos empezar con un nuevo antidepresivo, que a mí nunca me han hecho efecto los antidepresivos, pero dado que mi cerebro puede que esté algo más receptivo ahora con el tema de la estimulación, al igual que me hizo efecto el ansiolítico que tomé, que me recetaron hace unas semanas y me está haciendo efecto, pues puede ser que el antidepresivo también lo haga, y está muy indicado pues a personas con depresión resistente, suele tener muy buenos resultados. Así que bueno, voy a seguir con eso. Me ha dado un cansancio extremo estos últimos días, eso sí, pero bueno, estos síntomas se irán aliviando. Entonces lo que hizo es que me lo puso por la noche para que no esté tan cansada durante el día. Hay que darle un tiempito, igual pues unas 2-3 semanitas a esperar a ver si hace efecto, y si ya esto no hace efecto, pues tendremos que recurrir a algunas alternativas un poco más agresivas, por llamarlas de alguna manera, pero bueno, intentaremos todas las opciones posibles hasta el último momento. Cambiando de tema, me quiero apuntar al gym porque hace mucho tiempo que no entreno de forma constante y frecuente, entonces me gustaría empezar aquí en Madrid, ya que estoy intentando recuperar algunos hábitos y demás, poquito a poco, sin prisa y con calma, pero el gimnasio es algo que me hace mucho bien. Desayuno de hoy, 2 tostadas con pan sin gluten, jamón. Tengo que buscar un jamón que sea 98% de carne, porque si no, no me vale. Esto es queso crema sin lactosa y café descafeinado con leche sin lactosa también. Bueno, estoy de camino a terapia ya. Estoy súper cansada. O sea, hoy me falta el aire. No sé si es por el tema del fármaco o que igual tengo mucha ansiedad y me está faltando el aire, pero estoy súper, súper cansada. Pero bueno, voy al sitio adecuado. Me encanta de verdad el cambio de terapia de online a presencial. O sea, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Y además, el gabinete es como súper acogedor, y entras y te sientes como súper acogida, es todo súper cálido. Mi psicóloga es que es tan buena que de verdad tengo un montón de ganas de llegar. Acabo de salir de terapia ya y qué gusto, de verdad. O sea, cada vez que vengo con esta mujer es que una sensación de tranquilidad, de calma y de sentirme comprendida que de verdad, o sea, no tiene precio. Ya se los he dicho mil veces, si tienen su contacto, escríbanme un DM a mi cuenta de Instagram, que se los doy, porque estoy tan contenta, de verdad, con una tan buena profesional que me ha encantado. O sea, segunda presencial y me ha encantado. Y ya la próxima semana empezamos a hacer 2 semanales. Así que mucho mejor para aprovechar el tiempo que estoy aquí en Madrid. Y estoy yendo ahora a la ofi de Pedro, que le dije, por favor, hazme la comida
y me la llevas a la office, que no me iba a dar tiempo de hacérmela, para poder comérmela ahí, porque justo me coincidía que tenía la terapia y luego tengo la clase de baile de danza contemporánea que voy a probar hoy. Así que voy debajo de esto, o sea, voy con toda la ropa ya preparada, como algo, y me voy pitando la clase. Pedro no pudo hacer la comida porque tenía que grabar un video muy importante, así que me tuve que ir corriendo a comerme algo en el Onesi Greens. Encima vino una chica súper mona a hablar conmigo porque me había conocido y se puso ahí a hablar conmigo mientras yo estaba comiendo, y nada, me hizo mucha ilusión cuando me saluda, la verdad. Y estoy yendo corriendo, que tengo escasos 7 minutos para llegar a clase de danza contemporánea, así que me voy pitando. No estoy ni... bueno, tengo la ropa debajo, solo tengo que quitarme lo que llevo puesto y entro en la clase. Después les cuento qué tal. De la tarde y ya es de noche. Hay un señor fuera que me da una pena tremenda pidiendo comida y le voy a comprar algo de embutido o algo así para darle. Bueno, ya por fin en casita. Estoy súper cansada y no es por todo lo que hago, sino es por el fármaco este que les digo que me cansa un montón. Pero bueno, antes de cenar y ducharme, acostarme y demás, quería contarles cómo me ha ido la clase, que la verdad que me gustó un montón. La academia está genial, por si alguien la quiere probar. Me asombró el contemporáneo porque le tenía como un poco de rechazo, no me gustaba mucho. Quizás como me metí en iniciación, pues se me hizo más ameno, se me hizo más sencillo. Y me gustó más que el otro día la de danza moderna. Pero bueno, probaré danza moderna en nivel básico a ver qué tal. Ya por hoy acabado el día. Creo que me voy a poner a editar un poquito para ir adelantando. Quiero hacer una lista de to-dos, en plan de cosas que tengo en mi cabeza que me están ocasionando ese run run. Quiero quitármelas, o sea, las tengo como aquí, pero luego no me acuerdo cuándo las voy a hacer. Entonces quiero escribirlas todas y organizarme para empezar a hacerlas. Así que eso, por hoy se acabó el día. Thank you.
días, chicas. Bueno, pues como han visto, me he levantado, he hecho lo que hago siempre: escribir las emociones que me manda la psicóloga, hacer las tareas. Luego me he puesto a recoger un poquito la casa, que esto también lo hago para tener un poquito de orden mental. Saqué el lavaplatos, puse una lavadora, recogí otra, ahora la voy a atender. O sea, poner orden en mi espacio, que esto me parece súper importante. Y estaba pensando que antes de ir al gym les puedo hacer un haul de la compra de lo que como estando en dieta baja en FODMAP, para que puedan verlo. Y bueno, tengo un par de cosas más allí del Mercadona que son de Pedro. Bueno, son de Pedro, que Pedro puede comer más bien. Y nada, pues como estas cosas le suelen gustar mucho, pues se las puedo enseñar. Si oyen ruido es que estoy poniendo una lavadora, así que eso es lo que se va a escuchar. Así que bueno, les enseño. Lo tengo colocado todo aquí en este mueble. En la despensa lo que tendríamos sería estos filetes de caballa, que me encantan. Me gusta mucho más el pescado azul que el blanco, la verdad. Legumbres, pero esto solo lo puede comer Pedro. Lamentablemente, a mí que me encantan las legumbres, yo no puedo. Estos pimientos picantes también solo los puede comer él. Estas son unas papas que vienen en conserva y que están bastante ricas. Y ya vienen hechas, entonces son más fáciles de hacer. Luego, pimientos picantes, tampoco puedo, por supuesto. Esto sí, almejas blancas del norte, que me encanta el marisco. Unas aceitunitas negras para poner en la ensalada. Maíz, esto también puedo tomarlo, que es tomate para untar. Lo único que no puedo tomar del tomate es la cáscara, entonces este, como viene triturado y con aceite de oliva, pues me lo puedo tomar perfectamente. Una pasta sin gluten. Aquí atrás sí que tiene gluten, pero está bastante rica, yo la comía cuando no estaba a dieta. Aceite de oliva virgen extra, que esto ayuda mucho a dosificarlo, porque yo tampoco puedo comer mucho aceite. Y una de las pocas especias que puedo comer, que es orégano. Luego va, bajamos por aquí y tendríamos este café descafeinado, que es el que tomo yo. Le pongo un poquito a la leche. Compramos también de este, porque la verdad que de cápsulas me gusta, pero le puedo poner muy poquito, así que suelo usar más este, digamos. Y estos cereales, que me encantan y me ayudan a combatir ese antojo de dulce con un poquito de leche por las tardes. Esa suele ser mi merienda casi siempre. Luego, leche sin lactosa, porque tampoco puedo tomar lactosa. Estas fajitas sin gluten, que me las compré el otro día. Esto es pan de pita, pero esto no puedo comerlo porque tiene trigo. Muchos huevos, porque en esta casa se comen muchos huevos. Y aquí debajo tenemos papas o patatas, como las llaman aquí por si no entienden. Y boniato, que miren el tamaño de estos boniatos, tienen un pintón espectacular. Luego en la nevera la tendríamos así. Por una parte tengo el pan sin gluten, que es este de Hacendado, el que compro también. Estos son las papas que les enseñé. Estos son unos pimientos agridulce. Esto no puedo comerlo. Tomate frito, tampoco puedo comerlo. Este sí es el tomate que puedo comer. Claras de huevo, que esto me ayuda a aportar un poquito más de proteína a unos revueltos que me pueda hacer. Bacon, esto es de Pedro. Pechuga de pollo, que la saqué anoche para que se descongelara y poder almorzar hoy. Luego, en esta bandejita tendríamos quesitos sin lactosa, que me gustan muchísimo para untar el pan o la ensalada. Esto es de Carrefour, un queso sin lactosa. Y este jamón, que es un jamón de bastante buena calidad del Mercadona, que tiene como un 90% de carne. Luego, si nos vamos más abajo, bueno, estos pimientos asados, que también puedo comerlos y están muy ricos y además vienen ya preparados. Este cajón tenemos dúo de canónigos y rúcula, que es lo que yo puedo comer, y después están estas bolsitas Cuatro Estaciones, que no puedo comerlas porque yo solo puedo comer brotes más tiernos, y además esto tiene zanahoria cruda y eso no me viene bien. Esto es carne de hamburguesa, que tampoco puedo comer porque es de vacuno cerdo. Y de fruta, escasas uvas que quedan, porque en esta casa hay un ratón que viene a comerse las uvas. Se llama Pedro. Plátanos, que me enteré hace poco que puedo comerlos. La nevera me está pidiendo ya porque la tengo abierta. Y naranjas. Y luego en el congelador tendríamos solomillo de pavo y más pechugas de pollo. En el segundo cajón, esto es un arroz tres delicias que le gusta a Pedro. Estas bolsitas de arroz están genial porque, bueno, de hecho las voy a sacar. Estas de aquí están geniales porque son mucho más baratas, viene más arroz que los vasitos y te lo puedes hacer igualmente al microondas. Y de ese sí puedo comer yo, porque yo no puedo comer arroz integral. Luego esto es un filete de salmón que tengo congelado. Atún congelado también. Congelo la charcutería,
para que no se me pongan mala. Esto es queso sin lactosa. Otro queso sin lactosa por aquí del Mercadona. Esto es lo mismo que el jamón, tiene un 92% de pechuga, pero es pechuga de pavo en vez de jamón cocido. Y estos son frutos rojos que también puedo comer. Ya por último, de aquí no puedo comer absolutamente nada, a excepción de esta triste bolsa de zanahoria. Les quería enseñar también una cosa, que es lo que estaba usando esta mañana para limpiar, porque tenemos limpieza semanal, pero a mí me gusta mantener la casa diariamente. Entonces compré estas toallitas multiusos que me sirven para todo prácticamente. Las paso por el baño, por la cocina, por los muebles, por donde sea. Y les quiero hacer una recomendación, que es este spray para textiles. Lo pueden poner en las sábanas, lo pueden poner en el sofá, lo pueden poner en las cortinas, en la misma ropa una vez la hayan lavado, y huele súper bien, o sea, da como un olor a frescor muy bueno. Me voy ahora, antes de ir al gym, a casa de mi amiga Greta, que me está cuidando a Nina, mi perrita. Y nada, voy a verla, a pasearla un ratito y a peinarla, porque si no, la pobre se enreda mucho. ¡Hola! 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 ¡Hola, Nina! No. Está. No. No. ¿Sienta? Bueno, pues vamos a darle un paseíto y vamos a peinarla, porque solo se deja peinar conmigo. Y si la dejo sin peinar el mes que voy a estar aquí, cuando vuelva la voy a tener que llevar a la pelu y la van a convertir en una ratita de los nudos. Así que vamos a ello. El truco para peinarla: una golosina. Sí, sienta. ¡Uy! ¡Uy! A tu cama, corre. Corre a tu camita. ¡Ay, por favor! ¡Uy! ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa! ¿Qué quiere? Claro, quiere beber agua porque acaba seca de los nervios que se coge mientras la peino.
próxima al gym me gustaría preparar una cosita que tenía pensada para hacerle a Pedro, que se las voy a explicar ya de ya. Es un regalito sorpresa, es una tontería, pero bueno, considero que estos detalles en pareja pues siempre son un plus para la relación, así que les explico. El otro día compré en Tiger este tarrito y aparte me cogí estos post-it que son para escribir planes y ponerlos dentro del tarrito. Para no entrar en la monotonía y hacer siempre lo mismo, pues está guay tener un tarrito del que pueda sacar planes, ya sea pues ir a dar una vuelta por el Retiro, como ir a coger las barquitas, como ir al cine pero ese día, ir al cine pero ese día cambiar, ir al cine Yelmo Luxury, no sé, tonterías, pero bueno. Voy a escribir todos los planes que se me ocurran. Compré de dos colores porque uno lo quiero hacer para planes que pueda hacer yo sola y otro para hacer planes juntos. Así que el día que quiera hacer planes con él, sacaré un color, y el día que quiera hacer planes sola, pues sacaré otro. Y aparte me cogí estas bombitas de baño también. Esto de Tiger para ponerlo en la bañera, que como tenemos bañera, así que ese será uno de los planes que voy a incluir en la lista seguro. Así quedaría. Me voy a tener que comprar otro botecito para mí porque todavía me quedaban pocitos amarillos y tengo todos esos rosas para citas para mí misma. Así que bueno, esto lo dejaré para los dos. Pues vamos a entrenar otro día más. Estoy haciendo por mi cuenta de TikTok un reto para que entrenen todo el mes conmigo. O sea, van a ser 4 semanas. Voy a hacer prácticamente la misma rutina pero cambiando repeticiones y series para que haya progresión. Pero bueno, lo hice básicamente para que tengan como un incentivo. Corriendo a comer con Pedro a Lone Greens, que como está cerquita de la oficina, pues quedamos con que sea para almorzar y vernos, porque como él está trabajando prácticamente todo el día y yo me estoy dedicando a grabar vídeos todo el día, la verdad, y hacer cosas de redes, pues para coincidir aunque sea un ratito y comemos allí, porque si no el piso sí que nos queda muy lejos. Bueno, ya comimos, tengo que hacer dos cositas antes de llegar a casa. La primera es que tengo que pasar por el Mercadona a coger un par de cosas de limpieza, y la segunda, pasar por la farmacia a comprar un par de medicinas. Estoy sintiendo estos días un cansancio, pero un cansancio tan grande, de verdad, por el tema de la pastilla. Pero bueno, aguantar, que si funciona, valdrá la pena. Así que aguantar los efectos secundarios. Thank you.
Bueno, les hago un mini haul de las cositas que cogí en Mercadona, que son 4 varias de limpieza. Lo primero es este detergente para prendas delicadas. Realmente es porque es de los más pequeños que encontré, así que por eso cogí esto, total para un mes. Al final me lo voy a tener que volver a llevar a casa. Un Fairy, que se nos acabó el que teníamos de cortesía. Pastillas para lavavajillas. Estas son unas golosinas para Nina que uso para peinarla. Un rodillo quitapelusas que no tenemos. Estos son unos brillos para la sartén. Un pan sin gluten. Esto es una mascarilla hidratante para los pies, pero no sé si es la exfoliante que te quita como toda esa capa de pies. De todas formas, como me había comprado el otro día un exfoliante, igual esta me viene bien para ponérmela después de la exfoliante. Sea o no sea, pues así tengo otra. Y estas son unas mascarillas de arcilla que me quiero hacer un self-care y nada, me faltaba una mascarilla de arcilla para añadir a mi rutina. Bueno, chicas, buenos días. Hoy no parece que sea un día de hacer grandes cosas. Realmente me voy a dedicar a editar el vlog, que a ver cómo lo hago, porque me desperté con la vista súper borrosa, que es uno de los efectos secundarios del medicamento, así que me va a costar telita, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y aparte de editar, pues me gustaría hacer un self-care, ponerme alguna mascarilla en la cara y cositas así. Y a ver si por la tarde-noche pudiera hacer algún plan con Pedro, si no tiene mucho trabajo, porque mañana justo lanza su proyecto, así que hoy va a estar bastante liado. Ese es el plan de hoy. Un día chill en casa, la verdad. Me hice para almorzar un filete de atún del Mercadona que están riquísimos. Y una ensalada de canónigos y rúcula. Y le puse un poquito de pimientos asados. Son ya las tantas, la verdad me he pegado todo el día, toda la mañana editando y todo el mediodía y parte de la tarde, o sea, ya en breve será de noche, así que a ver si tengo buena luz en el baño para poder enseñarles bien cómo me hago el self-care. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues miren todo lo que tengo para hacer el self-care. O sea, no creo que lo use todo. Todo lo compré en Primor y Mercadona. Esto es una mascarilla hidratante. Esto es una mascarilla hidratante para pies. Y esta una exfoliante que tengo muchas ganas de probarla. Luego estas son unas mascarillas de arcilla que compré en Mercadona. Esta es de Mercadona y esta es de Primor. Y esta es de Primor, que no sé si lo dije. Luego estos parches que son de Primor y esto es un gel exfoliante que compré en Primor también. Así que yo creo que lo que voy a usar va a ser el gel exfoliante. Me voy a hacer la mascarilla de arcilla y quizás me ponga esta de aquí, la nutritiva. Los parches los voy a dejar para cualquier día por la mañana. E igual utilizo la exfoliante de pies. Bueno, lo primero es hacerse un buen moño para no mancharse el pelo. En realidad estaría bien tener la típica cinta esta que es como una diadema, pero como no tengo, pues me voy a hacer una coleta bastante tirante para no manchármelo. Primer paso, me voy a aplicar este exfoliante de Bavaria, que sirve para lavarse la cara, pues aprovecho y me la exfolio, que hace tiempo que no me hago una exfoliación. Yo lo hago así en circulito, suavemente, para no irritarme la piel tampoco. Y este tiene como unas bolitas, como si fuera una arenilla, una especie de arenilla. Así que se siente como exfolia la piel.
Nos secamos bien la piel a toquecito. Esto en realidad es porque antes de la mascarilla de arcilla hay que lavarse la cara, así que yo aproveché simplemente para exfoliármela, que realmente en el exfoliante pone que hay que hacérselo como unas 2 veces por semana, pero yo no me lo hago casi nunca, la verdad. Esto me lo hago como muy de vez en cuando, en ocasiones especiales. Ahora me voy a aplicar la mascarilla de arcilla, que eso me recuerda a El Mar Muerto, cuando nos aplicamos la mascarilla natural que hay ahí. Así que esto pande en toda la cara y se deja que se seque. Y ya una vez seca, pues se retira. Esto me encanta. No me quiero manchar el pelo, así que me lo voy a echar hasta aquí. Que la vida no me dio altura, pero me dio una frente bastante grande. Y de verdad parece que tengo un aeropuerto. Y ya estaría. Ahora la dejamos secar y una vez seca la retiramos con agua. Vale, ya tenemos la mascarilla seca, así que voy a enjuagar. Listo, ya está enjuagado. Volvemos a secar la piel. ¿Qué hace una aparición? Suave. Y el último paso va a ser esta mascarilla hidratante, que esta se supone que tiene ácido hialurónico concentrado, así que vamos a ver qué tal. Se pone durante 15 minutos y se retira. Para ponerme estas mascarillas soy un desastre. Agárrame esto, Pedro, por favor. Pero esto es demasiado grande para mi cara. Bueno, se supone que... Claro, esto va debajo encima de las cejas, porque esa es mi duda siempre. Bueno, aquí, porque si lo de la nariz está aquí, es que esto tiene que ir aquí, así, ¿no? Vamos bien. Bueno, yo me la pongo como bien puedo. Vale. Oye, pues yo creo que bien, ¿no? Ya han pasado los 15 minutitos, así que voy a retirármela. Se supone que tengo que dejarme el producto, pero es que tengo un montón de crema. Y encima tengo que salir ahora, porque voy a comprar ingredientes para hacer unas pizzas. Pero bueno, que se vaya absorbiendo en lo que me he visto. Vamos, voy a tener la piel más hidratada. Hacía mil que no me hacía esto. Bueno, pues para la pizza compré estas bases de pizza sin gluten. Le voy a poner queso sin lactosa, berenjena, pollo de este que viene en tiras, que es un porcentaje de pollo bastante alto. Le pondré este tomate, que es el único que puedo comer. Y luego le pongo un poquito de rúcula. Y creo que tengo aceitunas negras también. Bueno, chicas, ya estamos a domingo, voy a dejar el vlog por aquí, pero antes de acabar quería hacer una pequeña reflexión. Realmente me verán en el vlog cómo iré mejorando día tras día, porque yo también así lo he sentido, pero me cuesta muchísimo grabar vlog, o sea, tengo que invertir como demasiada energía en grabar vlog, entonces por eso no suelo subir muchos porque me cuesta bastante. Creo que esto es por lo que les comentaba que al principio del vlog, que mi cabeza pues ahora mismo no está como tan activa para pensar grabar aquí, grabar allá. Pero bueno, que espero que disfruten de estos 48 minutos larguísimos que se me han hecho. No pensaba que fuera a grabar tanto. Y nada, ese es el motivo por el que suelo subir también más vídeos temáticos. Me gusta más grabarlos también, los disfruto más. Sí que es verdad que después veo los vlogs y más ilusión y me gusta verlo, pero bueno, espero que con estos 48 minutos tengan por lo menos para dentro de un par de semanas si me decido a grabar otro. Espero que les guste mucho, un besito y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!